El arte y la cultura se pusieron de manifiesto este miércoles en el auditorio del Instituto de Señoritas Salomé Ureña en la zona colonial, recreando la época de los años 80. Allí, estudiantes de los diferentes centros educativos de la modalidad en artes pertenecientes a la Regional 15 demostraron su destreza en cine, música, teatro, danza, poesía, artes visuales, metal y madera, bisutería y artesanía. En donde más de 900 estudiantes están hoy en este espacio expresando a través de las artes, de la música, del drama, de la poesía, de la pintura, sus sentimientos, sus emociones y sus ideas, trayéndola al plano físico. Y nos llena de satisfacción esta gala porque los estudiantes se identifican y se trasladan a aquella época, haciendo vestuario alusión a la época. Y es bueno porque se sale de la monotonía de los números y la historia, y los muchachos se enfocan en lo que es el arte. El programa denominado Gala Regional 2023-2024, que busca fomentar la creatividad e imaginación de los estudiantes a través del arte, se llevará a cabo durante todo el mes de abril en las diferentes regionales educativas. Arte, donde los estudiantes estarán mostrando todas sus competencias y habilidades adquiridas durante el año escolar. A través de esta modalidad nosotros queremos recuperar todos esos valores que se han perdido, que se pueden recuperar a través del arte. No solo es naturales, matemáticas, música, drama, qué sé yo, lengua española, hay otras cosas más que nos deben ayudar a seguir siendo mejores seres humanos, que nos permitan desarrollar ese buen convivir, esa buena aceptación, esa buena equidad que uno muestra, esa empatía, ese amor hacia los demás. En la gran gala de arte participaron 5 de los 6 distritos educativos que conforman la Regional 15. Carolina Oleaga, Noticias SNN.